Ocurra lo que ocurra, será por mí como ha de ocurrir. Aún así me dejo llevar, desamparada, desesperada. Aún así me dejo llevar como una bolsa de carbón. Pero he de elegir, soy libre, libre, para todo libre, para hacerme la tonta o la autómata, libre para aceptar, libre para rechazar, libre para tergiversar, casarme, plantarla, arrastrar, durante años ese grillete al pie. Yo puedo hacer lo que yo quiera, nadie tiene derecho a aconsejarme, no hay nada para mí, ni bien ni mal, sino solo inventando. Estoy sola en medio de un monstruoso silencio, libre y sola, sin ayuda y sin excusa, condenada a decidir sin apelación posible, condenada para siempre a ser libre. Hablando. Sí, si quieres energía, sensaciones visuales, auditivas. Los mejores conversadores son los que aspiran, ¿lo sabes? Es increíble que me digas eso. Oh, Dios mío, encamina a las personas por tu rebaño. Algún día los pecadores volverán a ti. ¿Malvada yo? ¿En qué te basas para decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Mira, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí para nuestra interpretación, lo mismo que la Sagrada Biblia. Tu soporte no son más que dogmas arcaicos. No existen fenómenos morales, solo existe una interpretación moral de los fenómenos. No pienses que utilizo redes para atrapar pájaros inocentes y una especie de derrumbamiento de lo que habitualmente se estima. Lo cierto, la verdad, es que no se ha dejado confesar. La verdad es que yo soy un espíritu. Libre, dirás libertinaje, Dios mío. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lávame de todo delito y limpia mi pecado.
Lo puro se ensucia. Lo sucio se purifica. Lo bueno se vuelve malo. Lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive, muere. Y lo que muere, renace. Du hast mich.